Para quienes estamos en esto, la exposición del Prado, la Expo Prado, es un poco el quiebre de un año a otro y es un poco la referencia de un año a otro también. Por eso hemos querido venir al formidable stand de Zambrano, que está ubicado en el mismo lugar de siempre, pero con innovaciones, como siempre, para hablar un poco no solo de la gran actividad que ha tenido el escritorio y que va a tener en los próximos días aquí en Expo Prado, sino de la actividad general del escritorio. De Prado a Prado, un año que tuvo sus altibajos, pero no para el escritorio. Bueno, sí, a ver, para empezar, sí, un año que el 2019, la verdad que no nos podemos quejar, no se puede quejar la ganadería en general, porque ha tenido buen clima, ha tenido buena producción y ha tenido buenos valores. Y aparentemente se va a ir con esa misma tónica, porque a decir de Mario, si la viene la primera está demorando un poquito más la cuenta, van a venir y va a venir bien. Y los valores se van a quedar hasta fin de año, por lo visto, ¿no? O sea, tenemos un ganado gordo firme que se ha incluso mejorado un poquito en estos últimos días con respecto a las cotizaciones. El ganado de reposición también dinámico y firme. Y bueno, y un pronóstico para la recta final del año, que normalmente termina ahí 15, 20 de diciembre, de que las cosas se van a mantener. Entonces, ¿habrá stock suficiente como para seguir atendiendo esta demanda? Sí, yo creo que el stock está. Por ahí lo que falta es animarse un poquito más a producir área de comida para ese inventario y poder generar mayor cantidad de kilos de producción de ganado gordo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que la primavera, es cierto, está un poquito más demorada en venir y eso lleva a que tengamos un agujero ahora, un faltante de ganado de pasto sobre todo, como se ha dicho por ahí. Y bueno, y eso ha hecho afirmar los valores y que además nos hace pensar de que vamos a tener para lo que queda el año, insisto, un nivel de precios bueno. Y si empieza a ajustar en algún momento, que sería lógico esperarlo en el promedio de la primavera, también sería razonable que el ajuste va a ser gradual y que va a ser de un punto de partida o una referencia bastante interesante, ¿no? El año pasado recuerdo que aquí mismo en Expo Prado hablábamos de la incorporación de agrobonos a la empresa, apostando a la inversión, apostando a generar buenos negocios. ¿Cómo ha funcionado agrobonos al cabo de estos 12 meses de funcionamiento? Y viene bien, la verdad que viene bien, estamos contentos, una actividad que en realidad es lo que hacemos permanentemente, buscar la alternativa, soluciones a los clientes y que encuentra de alguna manera, como hemos dicho otras veces, el capital con la producción, ¿no? A veces se hace un poquito difícil y nosotros hemos encontrado en esta herramienta que junto con otras válidas, como obviamente son los créditos y demás, se vuelve una herramienta ágil, sobre todo una herramienta ágil y fluida para que en definitiva el productor pueda seguir pensando en producir. La verdad que estamos contentos con un crecimiento muy importante, con una cantidad de inversores que es muy grande, con un volumen de ganado y de negocios muy importante que nos deja muy contentos también en los resultados. Y resultados que creo que se cimentan en parte en esa suba de precios que ha habido, pero también en parte por la gestión, que ha sido muy buena, que ha sido muy criteriosa y que ha sido siempre tratando de buscar negocios o hacer los negocios cuando los negocios den, no hacer negocios por hacer, que es un poco la consigna que tenemos de la empresa, ¿no? La empresa tiene otras actividades, otros rubros importantes o más importantes y a entonces lo que hemos tratado de darle es un marco con el respaldo que siempre la empresa tiene y darle la mayor seguridad y seriedad posible. Bueno, allá al fondo está el trabajo en video que se ha realizado en el escritorio para poner énfasis en las consignaciones para los remates de aquí de Expo Prado. Más del 50%, vemos allí la torta esa que se hizo, más del 50% es de Zambrano y compañía. ¿Qué significa eso para el escritorio? Bueno, mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inquietud en tratar de atender bien a los clientes, que hacemos todo lo posible, tenemos un equipo que se refuerza de manera importante para esta época de mucho trabajo y también mucho trabajo por lo que viene, ¿no? Que encima tenemos un mes de octubre que va a ser realmente muy intenso, que va a ser una locura y que seguramente esperemos tratar de dar con las expectativas que tienen los clientes que confían en nosotros. Bueno, se dice que va a haber buenos precios o se esperan buenos precios para la zafra de venta de toros en función del precio del ganado en general. ¿Qué se avisora para el futuro mediano en cuanto a la ganadería? A ver, si me preguntáis los toros, yo creo que el toro va a ser el mercado el que hable. Hay buena expectativa de que los toros se coloquen, pero ya que la gran mayoría de las cabañas
tiene la herramienta, la gran herramienta del remate como formadora de precio, va a ser el remate elegible, ¿no? Podemos predecir que debería ser un año de demanda, de buena genética, pero como en todas las actividades, creo que nadie puede predecir lo que van a pasar con los precios, y cuando termine la zafra, cuando esté promediando la zafra, podremos ir haciendo un balance. Y creo que, como te dije recién al principio, la recta final del año, si la primera acompaña, parecería que va a ser buena y que va a terminar un año, la verdad que positivo para la ganadería, a partir de valores buenos, a partir de un mercado que siempre estuvo firme, siempre estuvo dinámico. Desde que empezó el 2019, hemos tenido una actividad ganadera fluida, dinámica y con números positivos. Alejandro, como yo decía al principio, la Expo Prado marca el cierre de un año de trabajo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte personalmente por habernos confiado una cantidad de cosas al cabo del año y bueno, y por ese ida y vuelta constante que hemos tenido, lo cual nos pone muy felices en lo personal, pero muy satisfechos desde el punto de vista comercial. No, gracias a ustedes por acompañar. Creo que eso también es parte de las sinergias positivas que se generan en este tipo de actividades comerciales, que son actividades comerciales, que obviamente es lo que la empresa se aboca, pero que también en definitiva son necesarias por parte de los productores, sobre todo los cabañeros, que obviamente hay un componente de pasión, un componente de gusto de hacer las cosas como en el COVID en algunos casos, pero que al fin y al cabo siempre tiene que haber, para lograr mantenerlo en un largo plazo, una base de un negocio atrás para que en definitiva, como te decía, esto perdure en el tiempo, que es la forma de que una cabaña pueda volverse exitosa.